A ver, una cosa que va a ayudar para poder cambiar el bombín maestro, que creo que a mucha gente que tenga un Land Rover le va a ayudar. Y es, el bombín es ese de ahí, ¿vale? Está tan bien puesto que no se puede acceder a él. Entonces, lo que hay que hacer es desmontar esta aleta. Toda esta aleta de aquí. Esta aleta tiene un problema, y ahora lo vais a ver. Que no se le puede meter una tuerca, porque ahí detrás no cabe ninguna herramienta. Y entonces es un follón. Hay gente que le hace un boquete tanto aquí. No se ve una mierda aquí. Total, hay gente que le hace un boquete aquí, por aquí, para acceder al bombín este. El bombín maestro que está aquí. Es este de aquí. Y nosotros lo que vamos a hacer es, pues, es quitar unos pliegues del nervio, ¿eh? Ahí detrás no cabe ninguna herramienta, aquí. Aquí detrás no cabe ninguna, ¿vale? Porque una acodada tampoco cabe porque no entra, no deja sitio. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a abrir un poquito la chapa, el nervio, y así, de esta manera, cabe detrás una llave fija y poder aflojar lo que es todo el lateral y poder cambiar el bombín maestro. Si no, es imposible. Es una faena que es que no se puede hacer. Entonces, con esto yo creo que... Con esta cosita que se ha hecho aquí, que la gente lo pueda ver, lo que yo he hecho, y seguramente mucha gente le ayude. Porque es una tortura cambiar el montar el lateral este. Y que nada, a ver si os vale el consejillo. Ahora ya hemos quitado la aleta, como veis. ¿Veis la mordiente? ¿Eh? Aquí se le ha hecho... No sé si se puede ver. ¿Veis? Aquí... En todos los sitios que hay tuerca... Se le ha doblado un poquito el nervio este para poder sacarlo. Y ahora ya se puede acceder al tornillo de aquí abajo, que es el del bombín maestro. Por eso la gente le hace el boquete aquí para poder acceder a este tornillo. Si no, el bombín maestro, que es este, no se puede sacar. El puto Land Rover. Y ahora ya bombín y pondremos el nuevo, que no sé ni está aquí. Y ahora el nuevo se cambiará. Ahora, a mí corto. Vamos a meter aquí el embrague.